Hola. Bueno, chicos, mi primer video aparte del anterior rubia, que ya el rubio se me está yendo, ya es un mes que me lo hice, un poco más de un mes. Y se me está yendo, chicos. La verdad es que me arrepiento de no haberme hecho más rubia. Fue como que igual, bueno, para empezar está bien, la próxima que vaya a la peluquería, tengo que ahorrar plata, me voy a hacer más rubia y más clarito seguramente, porque, o sea, vos me ves así, tipo, me ves clarito, pero tipo no se nota que me teñí rubia, ¿entienden? Pero bueno, cuestión de eso no va este video, así que es desarmando mi mochila de la escuela, porque chicos, empiezo la universidad. Estoy haciendo el CBC actualmente. El año pasado rendí una materia y la aprobé. Había empezado a estudiar dos materias, pero la segunda me rendí porque era un montón con la escuela, Bariloche, que fui a ver a Taylor, que viajaba cada rato a Buenos Aires, que estaba muy en la mía con el tema de la fiesta de Sado, sudé, un montón de cosas. Entonces decidí quedarme con una materia sola y rendí una sola. Y me fue bien, por suerte. Y bueno, me quedan 6 materias más, porque son 7. Hay 3 optativas que yo puedo decidir 2. Pero, ¿y qué pasa, chicos? Yo vivo en Chivilcoy. Chivilcoy tiene una sede que tiene el CBC de la UBA. Pero, ¿qué pasa? Están teniendo problemas de plata y demás. Y como que no pueden traer todas las materias del CBC. Entonces, estoy teniendo problemitas porque no puedo rendir las materias optativas que a mí me gustaría rendir, que son física y pensamiento computacional. Este cuatrimestre tenía que elegir las materias optativas y tuve que elegir química y pensamiento computacional. ¿Por qué? Porque química es la única de las opcionales que las únicas materias de todo el CBC que me coinciden a mí acá en Chivilcoy para rendir son ICSE y química. Entonces, de las opcionales nada más voy a elegir química y pensamiento computacional, porque es la más fácil como para hacer por UBA 21, porque física no me animo a hacerla por UBA 21, porque la verdad que tipo me encanta la física, pero en la escuela nunca me dieron como tanta física como para animarme a hacerla por UBA 21, y pensamiento computacional es más fácil e igualmente es la única opción de hacerla, a no ser que la haga como en la sede central. Me anoté en química y pensamiento computacional para tipo elegí esas como opcionales, y ahora por UBA 21 me anoté en pensamiento computacional y análisis matemático A. Estoy haciendo esas por UBA 21. Lo bueno de análisis matemático es que lo di todo en la escuela, por suerte. Tengo que ver las materias que me va a tocar hacer presencial, que yo creo que van a ser química y ICSE. Pero no sé, chicos, tengo que ver. Esto es un quilombo la UBA, literalmente. O por lo menos acá en Chico es un quilombo, porque estoy desconectada a la sede central, no me dan bola. Y bueno, esto es un quilombo más o menos. Al punto del video, ¿no? Tengo mi mochila acá, no tiene nada dentro, excepto algunas cosas, chicos, que descubrí. Que no sé cómo mierda y ni por qué tengo esto acá. Miren. 1, 2, 3. Porque acá hay otro adentro. Tengo 3 jabones, chicos, que deben estar más vencidos que no sé qué. Los voy a tirar porque esto lo uso y te da una infección en la cara tremenda. Y después tengo acá, que esto creo que sí me va a servir. Está medio arrugado. Porque, igual no soy de usar carpetas, pero bueno, para algún cuadernillo. No sé para qué, pero bueno, no uso carpetas. Son estas cositas. Está todo sucio porque se ve que lo tenía en el fondo de la mochila. Y después adentro no tengo nada más. Pero qué pasa, chicos, esta mochila la tengo desde primero secundaria. Estoy en el primer año de la carrera de la facultad, o sea, la tengo hace 6-7 años más o menos. Y creo que es momento de descartarla. No la voy a tirar, la voy a tener por las dudas. Pero mi abuela descubrió una mochila que es antirrobo, que era de mi hermano, y mi hermano la dejó usar porque se le rompió un cierre y directamente prefirió comprarse otra. Y voy a usar esa, que mi abuela me la llevó a arreglar, y dije antirrobo. ¿Qué mejor que una mochila antirrobo si llevas cosas importantes? ¿Por qué? Porque yo voy a quedarme medio año acá en Chivilcoy y el otro medio año me voy a ir a Buenos Aires. Así que estén atentos que más adelante se viene un bloque de mudanza. Así que yo creo que esa mochila antirrobo me va a venir muy bien para Buenos Aires. Yo todos los años, no sé cuántos años lo hice, pero sí recuerdo que lo hice el año pasado, hago como un video de todos los cuadernos que tengo, arrancar hojas y quemarlas, las pruebas, ponerlas en el cuaderno de resúmenes que usé. Ese cuaderno de resúmenes, ahora como terminé la escuela, no me va a servir más y se lo voy a regalar a Bianca. Lo único que me voy a quedar son los cuadernos de matemáticas porque me sirven para este año de análisis matemático, pero después sí se los doy a Bianca. Pero es lo único que me voy a quedar este año. Bianca es mi hermana menor, está en cuarto de secundaria, así que las cosas de sexto las va a usar más adelante, pero siempre se las doy como para que las tenga guardadas, porque sé que le van a servir en el futuro. Ah, y si escuchan algún río, está lloviendo, un poquitito, pero nada de eso. Estoy grabando un día de lluvia porque era lluvia toda la semana y tenía que grabar este video. Bueno, vamos a empezar. Acá la primera carpeta que agarré
filosofía. Ay, Dios, chicos, en filosofía entendí poco y nada. Perdón, profe, si estás viendo esto. Las pruebas las dejo, pero voy a quemar todo. O sea, la carpeta creo que también se verá la mierda. No sé qué bien cara quiere usar porque tiene un forro que dice Delphi. So, carpeta, chicos, siempre intenté usar lo menos posible. En la escuela tenía que usar a veces porque había materias que te decían usa carpeta, pero si no, yo literalmente no usaba carpeta porque nunca me gustó usar carpeta. Y vamos a hacer esto, todas las hojas que sean para quemar las voy a tirar al piso y lo que es pruebas lo voy a poner arriba de la cama para después a lo último ponerlo todo en el cuaderno de resúmenes. Así que por ahí acabe en cámara rápida, no sé la verdad, pero vamos a eso. Chicos, esto no sé por qué está mezclado, es mi libreto de teatro, de la obra de teatro. Porque si no saben, yo actúo desde hace 6-7 años en obras de teatro. Y ahora, como vivo en Chilcoy, nunca tuve como oportunidad de ir a castings y eso, porque mi papá no me dejaba, porque hay que viajar a Buenos Aires y él quería que me concentre en la escuela. Así que nunca hice ningún casting, no sé si quedaría. Pero nada, cuando me vaya a Buenos Aires, la verdad que no quiero perder tiempo y quiero ir a varios castings. A ver esto, literatura. Oh, chicos, qué paja de literatura. Esto me encanta, pero a veces es hermoso. Estos son de arte. La verdad que me da mucha lástima, pero no me gusta. O sea, no es que no me gusta pintar, pero no es algo que me apasiona ni nada que me importe guardar, así que... Chicos, estos son Tutti Frutis que jugué en la escuela. Ay, Dios mío. Bueno, estas son todas las hojas que supuestamente hay que quemar. Algunas que estén en blanco de algún lado se guardan para dibujar o escribir pelotudeces. Estos son todos los exámenes, creo. Ahora voy a revisar igual. Estas son cosas que yo me quedo. Estos son cuadernos y carpetas que le voy a dar a Bianca que se pueden seguir usando. Y estos son libros y cosas que le van a servir a Bianca. Que ahora las vamos a ver bien. Vamos, por estas cosas que le voy a dar a Bianca. Son cuadernos, como les dije, que ya, este por ejemplo lo terminé, ya no lo vamos a tirar, pero acá hay cuadernos que quedan hojas que se pueden usar, entonces Bianca que dibuja y esas cosas, yo creo que le pueden servir para escribir, dibujar, esas boludeces, o alguno que esté por ahí en buen estado, que creo que no hay ninguno, lo puede usar para la escuela también, para alguna cosa, o para fin de año, ponele, que te quedaste sin hojas en algún cuaderno, usás uno así cualquiera para seguir escribiendo y no comprar uno nuevo para 20 hojas que vas a usar a fin de año. Y después acá hay carpetas, que no creo que las use, pero bueno, yo las voy a dar. Y hay ganchos y se las voy a dar para el, yo qué sé, por las dudas. Ay, acá hay algunas hojas. Después tenemos acá, este por ejemplo es un cuaderno que yo usé para práctica desde 2022. O sea, desde que estaba en quinto, creo. Pero le puede servir porque hay prácticas, por ejemplo, prueba y error de ejercicios. Y además tiene hojas que ella puede usar para practicar. Así que yo creo que le puede venir bien. Después acá hay libros que los vamos a llevar al sótano seguramente. Seguramente los repiten o se van a usar. Y si no, bueno, se tirarán. Pero los puede llegar a usar. Y este, chicos, es el famoso libro de... El famoso cuaderno. Acá tengo hojas para darle. Es el famoso cuaderno de... El cuaderno de resúmenes. Que lo tengo hace un montón de años. Porque el último año y en cuarto no resumimos mucho. Porque en cuarto estábamos mitad pandemia, mitad no. Quinto fue lo que más usé. Y sexto no se estudió mucho, la verdad. Así que nada, acá voy a poner los exámenes que encuentra acá. Y los vamos a ir pegando. Y ella después necesita algo. Por ejemplo, abre acá. Y ella acá tiene exámenes de economía. Que son de quinto. O sea, a partir del año que viene ya lo va a reusar esto porque tengo todo. Desde quinto a sexto tengo todo acá. Tenemos cuaderno de inglés de cuarto y sexto. Tipo, en inglés yo hice en la academia cuarto y quinto porque ahora empiezo en una academia de Buenos Aires para ya estar... Que empiezo virtual y después el segundo cuatrimestre no sé si lo voy a hacer virtual o voy a ir presencial. Pero ya empiezo en Buenos Aires porque si no acá tengo que hacer medio año y comprar los libros por medio año es al pedo.
Entonces le voy a dar el cuaderno que acá tiene cuarto y quinto y ella está en cuarto. Así que le va a servir este año y el año que viene. Tiene los libros de cuarto, ya se los di. Así que estos son los libros de quinto. Son tres libros más el que se lee a fin de año. Y acá tiene todos los exámenes de quinto, tanto los de examen final como los de práctica. Escuchen la lluvia ustedes mientras tanto. Ya lo encontré. ¿Escucharon la lluvia? No sé si escucharon la hora, pero bueno. Números, digo palabras y tachadas. Bueno, acá se encuentra del año pasado. El año pasado se ve que hicimos mucho más porque está escrito de los dos lados. El año pasado tuve 52 exámenes en total. Chicos, este año, en quinto tuve 52 exámenes en total. En sexto, solo este lado está escrito, chicos. Así que vamos a contar cuántos exámenes tuve. Matemática, proyecto, economía, trabajo, matemática, filosofía, inglés, literatura, proyecto, matemática, literatura, economía, inglés, trabajo, matemática, economía, filosofía, literatura, proyecto, economía, matemática, inglés, trabajo, economía, matemática, proyecto, economía, trabajo, literatura. Todas esas materias me tomaron exámenes el año pasado. Y en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 exámenes. Chicos, nada más. A comparación de quinto, son muy pocos, la verdad. Así que voy a empezar a pegar exámenes, chicos. Pegar exámenes, ya vuelvo. Bien, los únicos exámenes que no voy a pegar son los de matemáticas, porque como les dije, me van a servir este año, después se los daré. Bien, y ahora, chicos, en la última hoja, que tipo atrás de la última hoja que escribí, voy a escribir, voy a pegar este papelito, que es el de los exámenes, que lo hice en quinto también, lo pegamos. No me acuerdo qué escribí, esperen que me voy a fijar. Puse la cantidad de exámenes. Todos chicos, aprobé todos los exámenes el año pasado. Este año desaprobé dos nada más, creo. Esperen que no me acuerdo cuántos eran. Uno, dos, tres, cuatro. Porque miren, acá tengo, yo hice un diploma, pero por facha, porque en realidad el título me lo dan más adelante, todavía no me lo dieron. Este es mi último boletín, creo, ¿no? Ah, son los tres boletines. Ah, no. Son los tres avances. ¿Y el boletín dónde mierda lo tengo? Chicos, no sé dónde está el boletín. Chicos, no tengo mi boletín. Acá está. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 9 y 2, 10. Quiero mi título, por favor. Quiero mi título de secundario. Quiero ver el promedio que me quedó, chicos. Y bueno, acá tenemos todo lo que hay que quemar o tirar. Que quiero separar las hojas que son para tirar barra quemar de las que son para dibujar, escribir, como les dije que nosotros hacemos cuando las hojas, por ejemplo, son así. Ven que está escrito a un solo lado y es una lástima, la verdad, tirarla o quemarla si está escrito ese pedacito nada más. Así que esto se usa para dibujar o escribir pelotudeces. Bueno, chicos, todo esto me quedó para dibujar, escribir, barra pelotudear, no sé. Esto me quedó para quemar, tirar. Y bueno, lo demás ya lo vieron. Creo que acá termina el video de hoy, chicos. Se vienen un par de videitos viejos que tengo grabados hace un montón, pero no los podía subir porque vieron que el año pasado estuve con 1000 viajes. Porque bueno, chicos, sexto. O sea, sexto trae muchas cosas. Y tengo creo que dos videos viejos que los voy a subir después de este, lo más probable. Si no, viene otro, porque intento subir los actuales primero. Y si no tengo nada actual urgente para subir, subo los viejos. Pero nada. Si no viene nada actual, después de este vendrían dos videos viejos. O sea, me van a ver distinta, con el pelo más corto, más oscuro, por eso lo digo. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo video. Voy a tirar todo esto, guardar todo esto en bolsas. Y nos vemos. No sé cuándo será. No puedo creer que esté en la universidad.